Israel Linares es el secretario de la delegación de la Federación Andaluza de Ajedrez de Málaga. Israel, un poco quisiera saber tu valoración, ahora que vemos cómo están todas las ciudades repletas, sobre la participación en este Open de Ajedrez de Cuenca. Pues la verdad que me ha sorprendido bastante. Es el torneo con más participantes desde los que llevamos de circuito. Se han llegado a escribir 121, pero porque teníamos tope, no había más espacio. Pero según me ha dicho el señor Miguel Banderas, había hasta para 140 jugadores. Y luego la verdad que la organización, el sitio... Es la primera vez que yo estoy como secretario aquí en Málaga y me estoy quedando alucinado cómo la gente se vuelca con este deporte. No pensaba yo que había tanta afición al ajedrez y hoy me ha sorprendido bastante con el número de participantes, la verdad. Me imagino que también en este caso contentísimo por el resultado, un año más de este circuito provincial de ajedrez, en el caso en la organización, en el Open Ciudad de Coín, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, ¿no?, con el resultado de la prueba, con la afluencia de jugadores y jugadoras que han venido desde todas las partes de la provincia de Málaga, más de 100 personas las que han participado en este Open de ajedrez, que está dentro, bueno, de las actividades de las fiestas patronales de agosto 2019, pero a la vez que forma parte del circuito provincial de ajedrez de la Diputación de Málaga. Yo creo que tenemos una gran cantera, que se está haciendo un gran trabajo por parte del Club Ajedrez Coín por promocionar el deporte del ajedrez, porque cada vez más niños y niñas puedan participar en este bonito deporte, y gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo que se hace diariamente por parte del club, aquí tenemos el resultado, ¿no? Tener un Open de esta categoría en nuestra localidad, en estas instalaciones, que bueno, son instalaciones de otro propietario como es La Trocha, al cual también agradezco la generosidad, porque bueno, son instalaciones que están con aire acondicionado en este mes de agosto, que puede, bueno, albergar esta gran cantidad de mesas y tableros. Y por parte del Ayuntamiento, satisfecho con el resultado del torneo, con el resultado del deporte del ajedrez en nuestra localidad, y darle el agradecimiento, ¿no?, al Club Ajedrez Coín por ese trabajo que viene realizando de manera incansable, en la figura de Miguel Jiménez y de toda
su directiva, porque el ajedrez ha ido creciendo a lo largo de los años bastante. Hemos tenido un apoyo por parte del área de deporte del Ayuntamiento de Coín, pero el trabajo es de ellos, el trabajo diario y el trabajo con el que se enfrentan cada día a todas esas pormenores que requiere cada temporada. Y ojalá siga creciendo el ajedrez y ojalá sean cada vez más niños y niñas los que practiquen este bonito deporte. Le voy a decir que sí, se lo voy a decir con un dato. No sé si sabrá usted que hay 24 torneos dentro del circuito. ¿Sabía usted que el de Coín duplica en número de participantes al que más tiene del resto? Pues no sabía el detalle, sabía que era de los más numerosos, sabía que era en el que, bueno, más participantes tiene, pero no sabía que duplica al resto de municipios, y eso, bueno, te hace sentirte orgulloso, ¿no?, del trabajo que se ha realizado por el club y que la gente elija Coín, ¿no? Elija Coín para una actividad deportiva, elija Coín en pleno mes de agosto, un sábado. Sabemos que bueno, hay millones de cosas que hacer y sobre todo en nuestra provincia, pero eligen Coín, y dentro del calendario del circuito provincial, los jugadores y jugadoras, dentro de, bueno, de ese calendario que se conforman ellos de manera particular, eligen nuestro municipio, eligen estar aquí, y muchos de ellos se quedan esta tarde en Coín, disfrutan de nuestro pueblo, y bueno, matamos, como siempre se suele decir, un dos pájaros de un tiro. Y bueno, aprovechamos esta afluencia de público para dar a conocer a nuestro municipio y dar a conocer, pues, lo mejor que tenemos, ¿no?, nuestro entorno, nuestra gastronomía y el nombre de Coín, que siga sonando, sobre todo por cosas positivas como el Open de Ajedrez Ciudad de Coín. Bueno, Antonio, en tu calidad de presidente del club de ajedrecistas de Coín, me imagino que encantado con un año más ser y tener este éxito de convocatoria, ¿no? Sí, bueno, tenemos 120 porque es el aforo, es decir, hemos recibido solicitudes de 40 jugadores más, o sea, hemos tenido que, ayer a las 3 de la tarde tuvimos que cerrar la inscripción, es decir, un éxito, no, lo siguiente, un exitazo. Esa valoración en cuanto a la participación, pero en cuanto a la calidad del mismo, también me imagino que contento, porque sabemos que hay aquí gente que tiene bastante nivel jugando al ajedrez, ¿no? Hombre, claro, ten en cuenta que nosotros somos los campeones de Andalucía, aquí están todos los jugadores de nuestro equipo jugando hoy, entonces muchos quieren venir a medirse contra esos jugadores, entonces eso también atrae, es como una llamada, ¿no? Oye, por cierto, tengo un dato por ahí bailándome en la cabeza que me confirmas tú ahora si es verdad o no. ¿Es cierto que este año en todas las participaciones que ha tenido el club de ajedrez de Coín ha habido siempre podio, por lo menos, es decir, primero, segundo, tercero, nunca se ha pasado de eso? Es cierto, ¿no? ¿Eso por qué? Primero o segundo. Siempre ha sido así, ¿verdad? No sé, yo creo que es el 2019, cumplimos 30 años en el 2019 y está haciendo un año espléndido, vamos. A ver, la semana que viene, a partir del 19, jugamos el Campeonato de España, este juega la semana que viene. Y ya el año que viene en Segunda División Nacional, ¿no? No, este ahora, ya, en agosto se jugamos el Campeonato de España, que este juega en Linares, no sé, este nos ha pillado cerquita, pero bueno. Pues Antonio, eso es el resultado de esos 30 años trabajando en Poder Ajedrez. Enhorabuena y a seguir en esa línea, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues uno de los participantes en el torneo, además también miembro del Club de Ajedrez de Coín, Antonio Amundi. Sí. Maestro internacional también, Antonio. Claro que sí. Sí, ¿verdad? Oye, ¿qué nivel está viendo usted aquí en la participación en este torneo, en esta 13ª ya edición del Open de Ciudad de Coín? Bien, está competido, juega muchos chavalitos y se juega fuerte, naturalmente. Es un torneo que se puede decir, tía, estamos en una ciudad como Coín, Coín tampoco destaca mucho en el ámbito general dentro del ajedrez, aunque ya tenemos el equipo en la Segunda Nacional, ojo, cuidado, ¿no? Pero ¿se podría decir que para Coín es un nivel bastante más que aceptable el que tenemos en este torneo, Antonio? Sí, claro, naturalmente. Aquí ahora los chavalitos están despuntando bastante, se van para adelante y nosotros nos vamos para atrás. O sea, que ley de vida. Aquí nosotros nos quedamos un poco rezagados ya nos cuesta bastante calcular y los chavales aprietan bastante fuerte. Cuestión de trabajo, me imagino, nada más, ¿no? Y otras cosas también. Sí. Antonio, me imagino que también en este caso, yo no sé si es muy arriesgado o no participar una persona de su, en este caso, categoría deportiva en un torneo que puede ser más perjudicial porque pierda puntos o no, o eso a usted le da lo mismo. Bueno, la verdad es que yo juego para competir y si puedo ganar, pues mejor que mejor, ¿no? Tampoco me vuelvo loco porque ya sé dónde yo puedo llegar en este sentido, o sea que estoy muy bien. ¿Y hasta dónde vamos a llegar en el día de hoy, Antonio? ¿Cómo va la participación suya en el torneo? Bueno, si puedo quedar entre los tres mejores, de los tres primeros, pues ya está bien, estoy muy contento, claro que sí. Pues nada, que haya suerte y a ganar incluso si se puede, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, encantado.
estaba de vacaciones por Fuengirola y vi en la delegación de Málaga de ajedrez que había un torneo y digo, venga, vamos a echar a la mañana. Oye, ¿cómo ha sido? Bueno, te puedo decir que ha sido, me parece, todas las partidas ganadas, menos esta última, la decisiva que ha sido tabla, es decir, de chapó, ¿no? Exactamente, invicto y la verdad es que ganando a la gente superior y la verdad es que muy contento. Me has dicho que partías en tu ranking en el número 16 del torneo. Oye, ¿ha sido muy difícil llegar a esta última partida o no? Sí, sí, porque siempre juega con gente dura y las partidas se complican y la verdad es que es difícil, pero bueno. La verdad que estoy muy contento. Fíjate que para aquel que no entienda mucho de ajedrez, decir que se juega contra gente dura, estáis sentaditos en una silla, me imagino que el esfuerzo mental sobre todo es donde está la clave para ganar las partidas, porque evidentemente los conocimientos ajedrecísticos los tienes, ¿no? Sí, sí. Lo importante también en estas partidas rápidas es jugar rápido y no equivocarte y no cometer fallos grandes y así es como consigues ganar las partidas. Vamos, que está claro cuál es la táctica. Ir a por ellas y a ganar. Jesús, enhorabuena y nada, esperemos que sea un pasito más dentro de tu carrera ajedrecística, si es que quiere seguirla, claro. Sí, sí. Yo la verdad es que en Sevilla estoy muy ilusionado, doy clases también de ajedrez y la verdad es que bastante bien. Estoy muy ilusionado. Lo dicho, bienvenido aquí y enhorabuena por tu triunfo. Muchas gracias. Now I'm gonna tell my mama that I'm a traveler.
Clínica Servisalus, tu clínica de Coín. Disponemos de servicio de ginecología atendido por la doctora Pilar Narváez. Especialidades en psicología, logopedia, fisioterapia, podología y depilación médica láser. Contamos con una unidad de tráfico adherida a convenio con todas las compañías de seguros. En Clínica Servisalus tratamos todo tipo de varices con microespuma sin cirugía, con tratamientos ambulatorios sin necesidad de reposo o baja laboral. Con su primera visita gratuita le haremos un eco Doppler. Abierto el plazo de tramitación de ayudas para alumnado con necesidades educativas especiales de psicología y logopedia. Consúltenos sin compromiso y se lo gestionamos. Servisalus, medicina de calidad, medicina a su servicio. Suministros Cárdenas de Coín amplía su horario. Abrimos para usted de lunes a viernes desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 menos cuarto de la noche en horario ininterrumpido y también los sábados por la mañana de 8 a 2. Cárdenas, ahora de 7 y media de la mañana a 9 menos cuarto de la noche. No cerramos a mediodía. Cárdenas Coín, mejorando para usted. Reduce tu factura de la luz hasta un 40% durante los próximos 25 años a la vez que cuidas del medio ambiente. Sistelecom Solar te ofrece la posibilidad de tener tu propia instalación fotovoltaica desde 9,90 euros al mes durante 60 meses. Trabajamos con empresas y particulares. Para más información visítanos en calle Tomás Alva Edison en el Polígono Industrial Cantarranas en Coín. O llámanos al 951 440860. Ya sabes, únete al ahorro y al cuidado del medio ambiente con Sistelecom Solar. ¡Qué sabor, qué aroma, qué textura! El tomate huevo toro del Guadalhorce, cultivado al aire libre, está en temporada. Ven el 15 de agosto a la cata concurso Tomate Huevo Toro en el Parque San Agustín de Coín y disfruta de una agradable jornada en la que será elegido y subastado el mejor tomate del 2019. Entra en nuestra web e infórmate. En Jugami, este verano, viene cargados de regalo. Con Viteca de 1,88x60 A+, a 349 euros. Con Vivalay A++ de 1,86x60, 504 euros. Frigo Corberó de 1,44 a 199 euros. Lavadora Box de 1,200 revoluciones, 399 euros. Lavadora LG de 8 kilos y 1,200 revoluciones, 399 euros. Estos fantásticos precios. Y además, llévate de regalo una de las 3.000 experiencias Jugami. Como siempre, pensando en ti, junto al Camino de la Charca, Coín. Tercer día de fiestas patronales aquí en Coín y ya lo ven, detrás mío se está preparando la espuma, de hecho ya me está cayendo, para esa fiesta que es uno de los eventos clave, uno de los eventos estrella de esta jornada de domingo, la fiesta de la espuma, donde va a acudir un montón de gente que ya está en la puerta esperando a que empiece. No se lo pierdan porque se lo contaremos todo aquí en Canal Coín Televisión. Y por cierto, que esta noche la Alameda, música en directo, porque estará con nosotros, estará en ese escenario Jarrillo Lata, así que no se lo pierdan, porque se lo vamos a contar todo como siempre aquí. Para atrás, para atrás, para atrás, tengo que hacer un poco.
Cuéntanos, porque sin ti no hay diversión. Hombre, sin nosotros la diversión no, nunca está, ¿no? Y hoy, bueno, traemos un cañón de espuma de color azul, que nos lo han pedido, efecto azul, y la verdad es que, como veis, pues disfruta. No, antes me has dicho color azul y yo me lo imaginaba totalmente azul, ¿no? Es blanca con un efecto. Exactamente, lo que lleva un efecto azul, ¿vale? Para que todo el mundo vea, bueno, que disfrute un poco, que la espuma siempre no sea blanca, que lleve un toque de color. Bueno, y te tienes que acercar mucho para mancharte, ¿no? Porque... sí, te tienes que acercar bastante para que te manche, pero como veis, todo el mundo se acerca, se mancha y se va. ¿Cómo se lo está pasando? ¿Tú cómo lo ves? La verdad es que están disfrutando. Espuma y agua, todo el mundo disfruta, más con el calor que tenemos hoy. ¿Sí, no? ¿Y tú personalmente te gusta hacer esto o no? Llevo ya 20 años dedicado a esto, entonces si ya no me gusta, mejor que lo deje. Tú te mojas literalmente. Exactamente, nosotros nos mojamos literalmente, disfrutamos con ello. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Hola. Te seguimos, te dejamos aquí. Bueno, tengo que decir que es mi primera fiesta de la espuma. A ver, esta niña, que le gusta mucho que la graben, ¿no? A ver, cuéntame cómo te llamas. Rocío. ¿Tú eres de aquí de Coim, me imagino? Sí. ¿Y qué tal? Porque es que te veo de arriba, vamos, hasta la cabeza. Sí, muy bien. ¿Lo estás pasando bien? Sí. ¿Con quién vienes? Con mi madre y con mi primo. Muy bien. Pues juega con la espuma, ¿eh? No pares, no pares. ¡Saluda! Una vez con quién hablamos más. Oye, estos niños, por favor, ¿qué bien se lo está pasando? ¿Cómo te llamas? José Antonio. ¿José Antonio? ¿Eres de aquí de Coim? Sí. ¡Madre mía, qué lluvia de espuma el micrófono! ¿Cómo te lo estás pasando? Bien. Ya estoy, ¿ves? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas tú? María. ¿Y cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, muy bien. Manda un saludo a la cámara que está allí. ¡Un saludo! Thank you.
venido con ella para traerla porque tenía mucha ganas de ver la espuma. ¿Y tú cómo te llamas? Paloma. Paloma, ¿cómo te lo estás pasando? Porque vamos, te has bañado entera y vienes preparada y todo con el bañador. Muy bien, está muy chulo. ¿Sí? Venir con tu madre mola muy mogollón, ¿no? Sí. Mira, mira, mira cómo viene con la espuma. Muchísimas gracias por atendernos, que lo pasé muy bien. Gracias a ti. Adiós. Vamos a seguir a ver si podemos hablar con algún niño más. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea, manda un saludo a la cámara porque te lo estás pasando muy bien. Está blanca como Frozen, ¿no? Como la princesa. Sí. ¿Y qué? ¿Estás disfrutando? Sí. ¿Con quién vienes? 8. ¿Y con quién vienes? Con mi padre. Con tu padre, muy bien. Pero él no se está mojando, ¿no? Y con mi primo. Muy bien, pues te dejamos disfrutar. Chicas, ¿qué estás disfrutando? ¿Cómo lo estáis pasando? Súper bien. ¿Sí? ¿El bañador? ¿Venir equipada? Sí. Y bueno, el móvil, las llaves, ¿eso lo habéis dejado en casa o qué? No, lo tienen las madres. Ah, claro. Lo están esperando fuera, ¿no? Allí. Bueno, nos hemos dicho que estamos en el patio de la Escuela de Música, donde se celebró ayer la Fiesta del Color. ¿Vinisteis a la Fiesta del Color? No. No, no pudimos. No pudimos. ¿Cómo te llamas? Natalia. Natalia, mira, mira la cámara, saluda. Está pasando muy bien, muchísimas gracias. Gracias, adiós. ¿Por qué no os metéis? ¿No os gusta? No. Pero si os gusta mirar, ¿no? Claro, además tengo a mi hermana ahí, así que... ¿Sí? Sí. Mira, estás viendo que se está poniendo perdida. Pero tú no quieres mojarte. No. Bueno, pues no pasa nada, también se lo ha pasado una bien aquí, ¿no? Claro. Yo te recomiendo que te pongas la sombra porque es que hace un calor increíble. Claro, lo sé. Da un poquito menos. Bueno, muchas gracias por atenderla. Nada. Vamos a hablar con el nombre de la manguera. El nombre de la goma, de la goma. Yo ya le he puesto ese nombre. Muchas gracias, aquí estamos pasando muy bien, muy bien, muy bien. La gente es muy competente, muy buena gente, todo aquí, muy bien, muy bien. He visto que has dejado que te moje. ¿Perdón? Que has dejado que te moje. Ya me han quitado la goma. Y digo, sí, o me mojáis o me mojáis. Una ya viene ya preparado para eso. Mira. Perfecto, ustedes muy bien, muy contentos en COIN, perfecto. Bueno, para que se produzca esta espuma, ¿hay algún truco para que se produzca más espuma todavía? Agua. Agua, esto es un poco de cantidad porque es para los niños. Si te das cuenta, ninguno le pica los ojos. Pueden tragársela, no pasa nada. No es como otra espuma más peligrosa. Esto, yo le echo un poquito de agua en los ojos porque, claro, es un poco molesta que no ven, pero se la come el niño pequeñito por ahí. ¿Ves? Mira, hay un montón de niños tirados que no hay problema de que la espuma le moleste ni nada. Niños muy pequeños. Sí, hay eventos, por ejemplo, que hemos ido nosotros a ver y hemos visto a los niños de poner los ojos colorados, le salen por aquí, pero esto no te das cuenta, mira, ninguno. Bueno, sí. Todo perfecto, ningún niño pequeñito, todo muy bien, muy bien, muy bien. No puedo corroborar que me ha caído en el ojo. Está bien, 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 bien. Es que es mi primera fiesta de la espuma. Oh, ¿sí? ¿Ha gustado? Sí. Hoy te he visto mejor, ayer tengo el pantalón largo y digo, hoy viene, digo mi compañero, hoy viene playera. Es que una no sabe ni qué ponerse para estos reportajes. Eso es verdad, pues nada. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Dejamos que la goma es imprescindible. Sí. Para que la fiesta continúe. Venga, muchísimas gracias, buenas tardes, hasta luego. El Ayuntamiento de COIN ha preparado unas fiestas patronales que se salen porque es que son muy divertidas. Una de las fiestas estrellas es esta que estamos viendo ahora mismo, que estamos viviendo junto a ti, Doris, como concejal de festejos, orgullosa de que haya participado tanta gente, que esté divirtiéndose. Sí, las fiestas patronales están llenas de contenido y bueno, pues pensando en nuestros jóvenes, pensamos en la fiesta del color que disfrutamos ayer y que creo que fue un éxito. Y bueno, pues hoy, pues con la fiesta de la Puma, que era otra actividad novedosa y que también pues siempre llamaba mucho la atención, y con estas altas temperaturas creo que pegaba mucho. Y bueno, pues música, agua y espuma, creo que son los ingredientes perfectos para pasarlo bien. Venía, yo que nunca he estado en una fiesta de la espuma, aunque te parezca mentira, y yo venía con una idea errónea, pero ni te quedas pegajoso, ni te molestan los ojos, ni nada, porque yo decía, con tanto calor, y ya nos ha explicado el hombre que está todo preparado para que todos los niños de todas las edades, los niños pequeños, si te lo meten en la boca, o sea que es una fiesta totalmente apta y maravillosa, vamos, en todos los sentidos, tiene todo para... Sí, es una fiesta para todos los públicos, ya el tema de la espuma ellos lo tienen más que organizado, preparado, un material específico para este tipo de fiesta para que no haya problemas ni ningún tipo de riesgo. Thank you.
¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien, lo estamos pasando muy bien. ¡De puta madre! ¡De puta madre lo estamos pasando! No digáis palabrotas, que estamos aquí en la tele. No, perdón. Lo estamos pasando muy bien, la verdad. ¿Cómo os llamáis? Muy Yo, bien. Cristian. José Miguel. Bueno, soy amigo, habéis venido. ¡Claro! ¡A por todas! ¡A por todas! Muy bien. Mándale un saludo a la cámara. ¡Gracias! Vamos hablando con más gente. A ver, por aquí. ¡Te has puesto empapado! ¡No quiere hablar! ¡Hola! ¿Qué tal? Mira, estamos en Canal Coy. ¿Cómo lo está pasando? Yo bien. ¿Te estás chorreando ya? Sí. Ya la espuma se ha ido, lo que queda es agua. Sí. ¿Cómo lo estáis pasando? Pues la verdad que bastante bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué os parece la fiesta en general? Bastante sí. bien. No, en vez de feria 10, esto también está bien. Pues me alegro que lo estéis pasando bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Bien? Bien. Pues iros corriendo, que si no, no pilláis la espuma. Hola, ¿qué? Ella me ha dicho que yo quiero salir, que yo quiero salir. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo, Raquel. ¿Y qué? ¿Cómo lo estás pasando? Bien. ¿Qué me cuentas? ¿Que querías salir en la tele? ¿Por qué? Ah, yo qué sé, yo por salir. Que están con el habituallamiento, ¿no? Podemos decir, de la fiesta de la espuma, porque doy fe que entra, sé, hace mucha calor. Sí. ¿Tienen muchos niños para acá? Sí, viene alguno que otro. ¿Y qué os piden? ¿Pues agua o refresco? Agua, sobre todo, y refresco también piden. Sí. Bueno,
yo miro que hacía 34 grados de temperatura, pero la sensación térmica es... Ahora mismo, con la espuma no, pero si no llegase por esto, hace mucho calor. ¿Vosotros y la sombrita? Sí. Bueno, ¿y qué os parece? ¿Habéis venido aquí como voluntaria, no? Sí, hemos venido como voluntaria, ayudado un poco con la hermandad. Y bueno, ¿y qué os parece la experiencia? No sé. A ver, está muy guay, es algo nuevo para los jóvenes. ¿Os gustaría estar metida en el meollo? Sí. ¿A ti también te gustaría estar metida ahí? Sí, sí. Pero bueno. Hay que estar aquí y después, si hay tiempo, pues... No, bueno, pues aquí para tomar un descanso. Sí. Bueno, pues entonces vosotros hasta que acabe la fiesta, ¿no? Exactamente. Hemos empezado a las 7:30 más o menos y terminamos a las 10 de la noche. Pues nada, os dejo aquí, que sigáis con vuestro trabajo y nada, por lo menos divertirse viendo a la gente, ¿no? Sí. Muchas gracias. A ti. La música. ¿Cuál es vuestra canción?
canción favorita? ¡No soy yo! ¿Qué es nuestra canción? La de... ¿Soltera? Bueno, no pasa nada, es que era directa. ¡Soltera! ¡Hasta la muerte! ¡Soltera y entera, siempre! ¡Ya está! ¿Esta es la canción favorita? Tienes una necesidad, ¿eh? ¡Sí! ¡Busca novio, digo! ¡No, no, novio no! ¡Soltera y entera para toda la vida! ¡Siempre! 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 ¡Os dejo jugar con la espuma! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Fuensanta. ¿Y qué? ¿Cómo lo estás pasando? Bien. ¿Fuensanta me has dicho? Pues como la patrona, como las fiestas, en honor a la Fuensanta. ¿Cómo lo estás pasando en la fiesta de la ¿Qué? Puma? Que la Fuensanta como la patrona de la fiesta. ¿Cómo lo estás pasando en la fiesta? ¿Qué? Bien. ¿Bien? Muy bien. Saluda, vamos a irte a la cámara. ¿Cómo lo estás pasando, Yasmina? Bien. ¿Cómo te llamas? Yasmina. Y bueno, te veo hasta arriba, ¿no? Sí. ¿Y con quién has venido? Con el novio de mi madre. ¿Y qué es lo que más gusta de la fiesta? La espuma. ¿Y la música? Sí. Llevamos ya una hora y lo que queda, ¿no? Sí. Muy bien, a disfrutar. Gracias. ¿Estás inmortalizando el momento? Bueno, intentando inmortalizar. Aquí hay muchos momentos de mucha gente. ¿Sí? Bueno, el único perro que hay en la fiesta. El único. Y además negro, que se ve, que sí, tiene espuma. Se ve en medio de la espuma, se ve en medio de la espuma. Llama la atención, es un perro muy bueno. Vaya, lo llevo conmigo a todos lados, lo paseo por todos lados y hoy he querido venir aquí a la fiesta de la espuma. ¿Te gusta el agua? Me encanta, bueno, esto le encanta. Esto ve la playa, ve el agua en invierno y se tira de cabeza. No tiene problema. Y hoy estamos experimentando la primera vez el día este de la fiesta de la espuma. Estaba haciendo fotos a su familia. ¿El qué? Estaba haciendo fotos a su familia. Bueno, son amigos con los que estaba. Bueno, le dejamos todavía con su perro, que le ha llamado la atención porque es el único que hay. Sí. Muchas gracias. Nada, ustedes. Bueno, que se ha quedado un poquito triste porque no le hemos preguntado. Mira la cámara, lo guapa que está. ¿Cómo te llamas? Alejandra. ¿Y qué, cómo lo estás pasando? Bien. ¿Qué edad tienes? 7 años. Bueno, ¿es lo que más te gusta del verano, la fiesta de la espuma o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién has venido? ¿Qué? ¿Con quién has venido? Con mi padre. Si yo te pido un beso a la cámara, ¿se lo da? Sí. ¿Le mandas un besito a la cámara? ¡Olé! Tiene que llegar hasta la espuma. Y música, noche, la puerta, la grande se va a hacer.